en episodios anteriores. A ver, sé que te va a sonar extraño, ¿vale? Ay, qué pesado eres. Que no, pero escúchame, ya te dije que sé que tú no eres de aquí. Es que está un fallo en todo. Sí, se está quemando un poco. Bueno, pero da igual, vosotros hablad. ¡Andate a cagar! Todo el día preparando el asado, fui a por los animales y le di una muerte digna y tú me tratás así. ¿Piensas venir a comer el asado? Un asado frío no es un asado. Que sí, que toma el pan. Emergencias. Chicos, venga, hay que decir titán. Mire, titán. Mire. Voy a rescatar a mi mamá. ¿Y qué está haciendo? Erwin, ¿qué haces? Mira, yo, sinceramente, voy a descansar un poco aquí. Porque, madre mía. Pan. Hey, ¿qué? Despierta, pan. ¿Qué pasa? Bertorto, ¿cómo estás? Oye, no estaba despierta, por aquí. Tengo una urgencia. ¿No estaba por aquí, Ani? ¿Dónde? No lo sé, pero tengo una urgencia, ¿qué, pan? ¿Qué urgencia? Me hago caca. Vale, pues hazte. ¡Bertorto, cagón! Tengo que usar el baño. Chicos, ¿qué estáis haciendo? Estoy preparando el mayor asado que vieron todos los pibes durante toda su vida, ¿viste? Sí, la verdad es que está muy... Mira, él está hasta contento. ¡Ay, qué pasa, Reiner! ¿Cómo estás? ¡Pan! Muy bien. Otro baño, voy detrás de los árboles. ¡Ah, no me aguanto! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo estáis? ¡Ya vine! ¡Lo que me habíais pedido! ¡Aquí tienen los barriles! ¡Pan, no te hagas el boludo! ¡Escogé! La nueva canción, hacer eje... Este mismo, Es buena lección, ¿no? Bueno, espérate, a ver, ¿quién quiere poner el reto de likes? Es yo, bro. Venga, pues ponlo, Eren. Venga, dímelo. Todo el mundo, like y suscripción para más diversión y comentar la palabra asado. Pues chicos, ya me he escuchado. Like y suscripción para más diversión y comentar la palabra asado. Este es el mejor capítulo, pibe, solo por la palabra. Asado, ¿querés que lo deletree para que alguien lo escriba bien? No, así está bien, que la gente seguro que se parece bien. Sí, yo me entero, ¿cómo se dice? Yo siempre dije, chicos, una pregunta, ¿sabéis dónde está Ani? Estaba aquí dentro, pero pásame echar una siesta y... Ani se fue a su pueblo. ¿Cómo que se ha ido a su pueblo, en serio? A su ciudad natal. Cuidado, tenemos un comensal más. Pero, tío, pero eso es peligroso, que puede haber titanes por aquí. Pero, pan, yo estoy en contra de este asado. ¿Por qué? ¿Que eres vegano ahora? Porque los titanes pueden venir de nuevo en cualquier momento. Hay que estar preparados. Yo no te recomiendo que veas esto que va a pasar ahora. No es momento para fiesta, pan. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hace? ¡No! No puedo dejar que veáis cómo son los secretos. ¡Comandante! ¿Cómo dejas que haga estas cosas? ¿Y qué quieres? ¿Que nos alimentemos a base de comer piedras? Dale un poquito al coco, boludo. Ay, lo que era el comandante y lo que es ahora, pero... Me pido el solomillo. ¿Pero qué hace? ¿Y este qué? Yo de ti no me emborracharía mucho. ¿Y qué hace Reiner? ¿Qué hace? ¿Qué? ¡Oye, Reiner! Espárrago. ¿Qué le pasa? ¿Está piscando? ¿Cómo? No sé. Espárrago. Si querés podés traer espárrago, pero lo que vamos a comer es carne. Carne magra. ¿Viste? Los titanes pueden llegar en cualquier momento, pan. A ver, es verdad, yo chicos. No pienso invitar a los titanes. No, importante. ¿Cuántas vacas necesitaríamos para alimentar? Pero, capitán, que tú eres el capitán y este el comandante. Yo lo que menos estoy preocupado por los titanes. Capitán, si los titanes no quieren vacas, no pasará nada. Quieren comernos. Pan. ¿Qué? Escucha, tenés que estar más relajado. No queremos quilombo, solo queremos un asado acá con los pibes. Luego ven a dar unas minitas. Pero dejaros de tonterías, que tenemos que salvar la humanidad, por favor, vamos. No te preocupes por eso, yo tengo algo preparado. Querés quedarte más tranquilo, vamos. Pero después te voy a decir una cosa, tenés que ayudarme a poner los carbones. Que sí, que luego te ayudo, venga, por favor, vamos a vigilar la ciudad. Y tú me sigues, ¿eh? Es que esto huele muy mal, o sea, a mí me huele a titán, ¿eh? ¿O no, escuchado? Es que nos está siguiendo una vaca y acaba de cagar. Venite. ¿Querés ponerle nombre a la vaquita? ¿Pero qué nombre le vamos a poner a la vaca? No sé, ¿cómo querés llamarla? Pascual. Podemos llamarla mamá de Eren. ¡No!
¡Ibai! No, no. ¿Y si la llamamos Selena? Ibai, por favor, que está, que la madre ya... Bro, eso ha sido muy feo, mi mamá no era una vaca, era una murciana, de ejemplo. ¡Hablemos todos a la vez! No te enfades, Ere, por favor, no te conviertas en... No quiero quilombo. Mi mamá... Era como una bromita, así, entre los pibes, ¿viste? Sí, venga. Viste, tú, mamá te venís también. Venga, venite. Pues si Mojácar es Almería... Venite, mira, ¿qué habrá dice? Me duermo. Venga, dormite. Oye, no hay muchos animales aquí. Sí, oye, a todo esto, no cuando. No te preocupes. ¡No hemos recogido lo del asado anterior! Pero y no. Tampoco hemos recogido los muertos. Ahora, lamentablemente, está todo lleno de muertos. Está podridos. Uy, qué pena. Huele a putrefacción. Pero Erwin, por favor, que esto es un drama. Eric, por favor, ¿puedes subir a la muralla? Quiero contarte. ¿Y qué quiere que la haga yo? Oye, no, vamos. Chicos, vamos a vigilar todos, ¿vale? Vamos a vigilar por arriba, por la muralla. Por aquí. Vení, pasea, que luego la carne está más tierna. Por aquí. Oye, chicos, ¿a dónde vais? ¿Qué es por aquí? Venido. A subir a la muralla, tengo que hablar con mis amigos, compañeros. Claro, a ver, de todas formas, ¿podemos utilizar el equipo de maniobra? No lo he traído. Ah, vaya. ¿Vos sabés ponerle un equipo de maniobra a una vaca? No, pero... Entonces yo me quedo acá, yo les espero. Yo tengo tecnología alienígena con la cual poder subirla. Pero tú déjate de tontería. Si queréis puedo subir la vaca, solo díganmelo. Voy yo, mirad. ¿Habéis visto cómo he subido? Si es que, de verdad, era lo más sencillo. No sé cómo... Lo siento, Pan, me he olvidado del equipo. Vale, venga, ahí, subid. ¡Ibai! ¿Dónde está? Está haciendo ahí un... ¿Estás haciendo un asado? ¿Vas a hacer otro asado? No te preocupes. ¿Querés que los deje acá? ¡Hombre! ¡Sí! ¡Déjalos ahí! Está bien, no. Que tenemos que vigilar, no vaya a ser que vengan. Tranquilo, ya voy. Sí, de verdad. Haz los asados, sube la muralla. De mi verdad, papá me dijo que no me metéis en quilombos. Bueno, venga, vamos a vigilar, chicos. Por aquí. ¿En qué dirección vigilamos? Vale, ¿qué os parece, Ibai? Ven aquí. Decime. Sí, y vos vete con el comandante para allá y nosotros vamos para acá. De acuerdo. A ver, pero Eric, por favor. Pero ya puse los carbones, no. Te queda algo de pollo. Deja los carbones. A ver, venga, chicos. Bueno, chicos, quería comentarte una cosa, Eren, y es que yo soy que el titán acorazado. Cuidado con los titanes. Y él es el titán colosal. Chicos. ¿Qué te parece? ¿Qué estáis diciendo? ¿Quieres venirte con nosotros? ¿Qué estáis haciendo? Te dejamos tu tiempo para que reflexiones. Pero Rainer, ¿tú crees que es buena idea? Chicos... Es buena idea. Rainer está... Momento. ¿Qué hacéis? ¿Por qué dices que eres el titán acorazado y tú el titán colosal? ¿Estáis de broma o qué? ¡Uy, va! Es una broma. Eso que hay ahí, una vaca volando, Pan. ¿Una vaca? ¿Cómo va a haber una vaca? Pero se... ¿Qué? ¿Qué dices? Doctor Último, vámonos, corto. Pero, ¿y Eren? ¿Dónde está Eren? ¡Eh, vosotros! ¡Comandante! ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Qué pasó? ¡Que se ha liado! ¡Vinieron los titanes! ¡Pero que eran! ¡Que se han llevado a Eren! ¡No puedo creer! ¡Esto es increíble! Pero escucha. Eren llega, no, Eren se va. Pero. Pero que era. Tengo una mala noticia. Que Reiner y Bertorto. De momento. Pero que escúchame, que lo he escuchado. Que Reiner y Bertorto eran los titanes. No, pero ¿qué fue? Se están llevando. Eso no puede ser. Pero no has visto cómo se han ido. Han estado entre nosotros todo este tiempo. ¿Sí? ¿Cómo no nos hemos dado cuenta? Pues eso. Ecuador. Nuestro equipo de inteligencia tiene retraso. Pero no habéis visto vosotros que sois los líderes como sois. No, estamos hablando del partido del otro día, del Mundial. Muy interesante, la verdad que me interesa. Pero que mucho. Me da igual ni Copa América ni Eurocopa, por favor. No pasa nada. Pero Suiza ganó su primer ellos. Partido, Pan, ¿entendés? ¿Se han llevado a Eren? Sí, que se han llevado a Eren, que se han secuestrado. Espérate, pues voy a activar mi equipo de maniobras especiales. ¡Ya está activado! Pero me lo olvidé, socorro. Menos mal que ha caído en el agua. Es que este... Casi me mato. Este... Ay, madre mía. Vosotros, espera, dadme un segundo. Espera, tengo que llamar al agente secreto. Sí, llama a... No, espérate, tengo que llamarlo, tú te vas a quedar acá. ¿Cómo que al agente secreto? Quédate acá, ahora vengo, ahora subo con él. Vale, ¿qué vas a traer? ¿Aquí alguien de un asado o qué? Esto... ¡Pero ya olvido! ¿Qué ruido? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿De dónde viene eso? ¡Date la vuelta!
¿Quién es este? Acá tenés al agente secreto. Ese soy yo, el agente secreto. Pero si es un cañón. Me llamo el agente especial, cabrón. Lo último en tecnología aeroespacial. Pero este, los llamamos Cañoncito Kun. ¿El Cañoncito Kun? Sí, me gusta mucho, Elvira. Pero ¿de dónde ha salido este? Pero soy esto... la artillería. A ver, puedes mirar hacia arriba y luego hacia abajo. Pero esto... Mira hacia arriba, hacia abajo, doy la vuelta completa. Vale. Es como una rumba de esas, ¿no? Que limpia por el suelo. El agente secreto, cabum. Dame. Oye, una cosa, tú. Mira lo que pudo hacer. Oye, pero madre mía, compañero, increíble. Oye, pues sí que es. Aquí podemos ver la nueva skin de oro. Pero ¿tú sabes algo de este caso, todo esto? Bueno, ya que estamos. En plan, es para saber, para conocer lo que llevamos. Porque ha pasado de mí totalmente. Miro hacia abajo y vuelo hacia arriba. Por cierto, el otro día encontré esto, un armario. ¿El qué? ¿Por qué tienes? Esto, bueno, dadme un segundo, ¿vale? Bueno, a ver, que quiera, fan. ¿Qué ha pasado? Que el titán colosal es Bertorto y el titán acorazado es Reiner. Y se han llevado a Eres. Pero bueno, eso ya lo sabíamos. Déjate. ¿Cómo que ya lo sabías? ¿Y por qué no has hecho nada? ¿Que eres tonto? Inteligencia nacional, ya lo sabía. ¿Qué dices? Tenés que entender que realmente lo contratamos porque nos obligan desde el gobierno a tener a alguien con discapacidad. ¿Puedo meterle en el cañón? Yo ahora vuelvo, ¿vale? Ahora voy para allá. Pero pan, avísame cuando querás que ponga los carbones, no voy a ponerlos de nuevo. Pon el carbón, anda. ¿Seguro? Voy poniéndolos. Polo. Bombardear a los civiles. Madre mía. A ver, voy a agarrar el móvil. Voy a llamar aquí. Elías, madre mía, que esto es una liada. ¿Elías? ¿Quién es? Soy yo, Pankri, que soy Pankri. Que esto es una liada. Que me la ha liado un montón. Que ahora es... Ay. No sé absoluto. Sí, dime. ¿Puedo retirarme? Que han muerto un montón de mi amigo. Y no sé nada de lo de... Pankri, te voy a decir una cosa, ¿vale? Quiero que me escuches con mucha atención. Dime. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tienes que intentar aguantar, ¿de acuerdo? Aguanta hasta el final. Y ahora te dejo que tengo que seguir comiendo nuggets. Y me cuelga y me deja aquí solo. Chico, ¿qué hacemos? ¿Pero qué hace? ¿Qué está haciendo ese? Pero bueno, te voy a enseñar. Mi movimiento final se llama el retrocañón. El retrocañón. Así tal que así. ¿Qué? O sea, estás bailando, es como breakdance. Movimiento ancestral de defensa. Yo me voy al asado porque me parece a mí que... dentro... No voy a volver a ver un asado dentro de mucho. Sí, tiene toda la pinta. ¡Levi! ¡Voy a por el asado! Madre mía, chicos. Esto... Me parece a mí que va a ser muy larga la espera.